El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Y en él podrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Amén. Gloria al poder por los siglos eternos. Fue condenado a muerte el anciano obispo y notable teólogo Atenógenes, San Atenógenes, que ahora es el patrón de ustedes, desde aquí de este santo templo. Yo conozco la historia desde hace un montón de años, cuando venía del seminario y yo era alumno del seminario, veníamos a vacaciones aquí más adelante, frente a la cruz, frente a Ochoa. Y pasábamos por aquí en los autobuses Mata. Yo creo que ya ni hay esa línea, ¿o sí? Y pues veníamos y ahí nos pasábamos un mes todos los alumnos del seminario mayor. Y desde entonces, pues yo conozco esta población, esta parroquia, esta comunidad y otras. En ese tiempo, pues todavía no estaba claro ese misterio de la Santísima Trinidad. Y entonces, poco a poco, se iba aclarando el misterio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces
a los contrarios que no aceptaban todavía ese aspecto de, la, de los misterios cristianos. Él dejó esa herencia a sus discípulos y después de que él profesó ese himno, fue entregado al fuego, a la hoguera, al fuego, junto con otros 10 cristianos. El himno de San Atenógenes fue aceptado por otro gran santo llamado San Basilio en un escrito especial sobre el Espíritu Santo. La fiesta de San Atenógenes fue establecida en Armenia por San Gregorio. En el caso de San Atenógenes, es tradición considerarlo obispo, aunque el elogio del martirologio romano actual no especifica si ya se trataba de un obispo o no. Pero hay una edición de este martirologio que sí lo ponía por los migrantes, por los enfermos, por los desvalidos, por los prisioneros, por los que han perdido un ser querido, por quienes necesitan de nuestra oración, para que el Señor sea su consuelo y fortaleza. Oremos. Por esta comunidad de la Ermita de San Atenógenes, por la parroquia consagrada a este gran santo obispo mártir, por su señor párroco, el padre Domingo, para que todos, pastor y comunidad, caminen hacia un encuentro profundo con Cristo, oremos. Por el socorro de las lluvias para nuestros campos, para que el Señor nos siga bendiciendo con el agua del cielo, y asegurado el sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los bienes más altos. Oremos. Te rogamos, Señor. No así lo pedimos por Cristo nuestro, Señor.
con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Atenógenes y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre el gloria. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo unido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de la familia que has congregado en tu presencia. Reúne a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Maximiliano Villa, Enrique de Vaz, Anastasia Bueno, Tenógenes Álvarez Arroyo, Anastasio Barrón Moreno, María Guadalupe Calderón Sánchez, Armando Mendiguín Salas, Ernestina Rodríguez Moreno, María de Jesús Macías Velaz, Elmer Cruz Calvario. Todas las almas benditas de ti. Y te pedimos, Señor, por la salud de Simón Barrón. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano y hijo Simón Barrón Mercado y la salud de Julio Barrón. Por el descanso de Carmen Lara. Para que el Señor también ayude a Eric Francisco Ramírez Álvarez en sus estudios. A cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. No esperamos a los mundos de la plenitud eterna de tu gloria.
que Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Antenógenes, nos bendiga, nos proteja y nos conserve su paz.